A continuación, vamos a tener una presentación de parte del ingeniero Jaime Arriaga, que viene desde México, que los mexicanos están muy ocupados de lo del mundial hoy día, pero Jaime sacó un espacio para estar con nosotros aquí. Y don Jaime nos va a hablar de certificación de viveros, Teófilo, de manera que ya usted no puede preguntar más, porque ya usted preguntó anteriormente, se adelantó a la pregunta. Pero don Jaime nos va a hablar sobre certificación de vivero. El ingeniero Jaime Arriaga es un consultor privado y viene de la zona de Uruapa, México, que es la capital del aguacate mexicano y del mundo. Es ingeniero agrónomo con especialidad en fitomejoramiento y parasitología. Se ha desarrollado en las áreas de suelo, fitopatología y producción de plantas. Ha sido gerente de calidad e inocuidad alimentaria en diferentes empresas. Es especialista en poda de aguacates y actualmente es director general de viveros en el municipio de Uruapan, México. Adelante, ingeniero Arriaga. Sí, muchas gracias. Es que todo, muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí es muy grato estar en estos momentos. Es muy grato estar con ustedes y quiero iniciar mi plática con unas cuantas preguntas a manera de reflexión y relación. Sí, está bien, está bien, está bien. Un detalle. ¿A quién de ustedes no le gustaría ir a una estética para solicitar un servicio de un corte de cabello, un tratamiento, un tinte, una aplicación de uñas y que le hicieran un trabajo de excelente calidad? A ver, ¿a quién de ustedes no le gustaría portar una camisa, un pantalón, un calzado de... con las 3B, bueno, bonito y barato? ¿A quién de ustedes no le gustaría consumir, comer un mango, un aguacate, un plátano en su punto para deleitar el sabor, el aroma de esa fruta? Que esté inocuo y de excelente calidad. Yo creo que a todos nos gustaría tener ese tipo de productos que reúnan esas características. De excelente calidad vamos a hablar y quiero presentar este tema muy a la moda y muy actual en el mundo de certificación de viveros. Viveros es la base de la propagación de plantas, llámese forestales, ornamentales o frutales. Haciendo referencia a la excelencia y calidad, quiero el respaldo, es el reglamento o normas que dictan las reglas del juego del vivero para todos los actores. Todos los actores que están involucrados en la propagación de plantas. Por lo tanto, el conocer estas reglas es una necesidad y una obligación de todos. Por lo anterior, la normatividad es la base de la planificación, el diseño y explotación de un vivero. Para eso hay que cumplir todos los requisitos y reglas que norma o que solicitan o que están estampadas en los diarios o boletines oficiales de cada país. Y me pregunto, ¿qué es la certificación?
La certificación es el proceso que garantiza que la planta, en este caso de mango y aguacate, cumpla con las exigencias marcadas en las diferentes normas establecidas a nivel nacional e internacional. En el caso de México, ¿cuáles son las normas? Las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas. Las normas oficiales son aquellas obligatorias y las normas mexicanas son más de recomendación. Las normas internacionales son las NOC, que es la americana, la CE europea y la HAS japonesa. La base de todo esto es el conocimiento de esas reglas y para poder dar garantía a una buena planta. Importancia de la certificación. Es el procedimiento mediante el cual una tercera persona o un certificador da por escrito que el producto reúne los requisitos que dictan estas normas. ¿Qué debo hacer para certificar mi vivero? Primeramente, vamos a necesitar el registro de todas y cada una de las actividades mediante una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Son cuadernos u hojas que se llevan al registro cronológicamente de cada una de las actividades que se están realizando en el vivero. ¿Cuál es el objetivo e importancia de la bitácora? Contar con el registro ordenado, sistemático, del trabajo que se está desarrollando dentro del vivero. De importancia es la evidencia de un buen control del proceso para mantener la calidad establecida dentro del vivero. ¿Cómo voy a hacer para llenar mi bitácora? ¿O qué, cómo lo voy a organizar? Ok, con una hoja simple, nada más, o una libreta simple, llevar, como les había comentado, cada uno de las actividades que se están desarrollando. Un ejemplo, fecha, 15 de mayo. ¿Qué actividad estoy realizando? Es para el control de araña roja. ¿En qué estado de la planta está o a qué planta voy a dirigir esta aplicación? A la planta en desarrollo. Planta en desarrollo y es planta injertada. Ok, ¿qué insumos voy a utilizar o qué agroquímicos se van a aplicar? En este caso vamos a aplicar abarnetina. ¿A qué dosis? A tal dosis que viene siendo 4 mililitros en 15 litros de agua. Y el costo de la actividad. ¿Cuánto me está costando hacer esta actividad utilizando a la persona que lo va a realizar y el precio del producto? Y para reforzar la bitácora, la firma la persona que lo está realizando, ya sea su nombre o su firma. Siguiente, es el 16. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque todos los días estamos trabajando en el vivero. Hacemos una cosa un día, hacemos otra cosa otro día. El 16 de mayo, ¿qué es lo que estamos realizando? Aplicación de fertilización. ¿A qué planta? A la planta injertada. Planta en desarrollo. Ok, ¿qué fertilizante voy a utilizar? Puedo utilizar urea, puedo utilizar sulfato, puedo utilizar 18460 o cualquier otro fertilizante que nos recomienda el técnico para hacer crecer nuestra planta. ¿Qué cantidad voy a aplicar? Cantidad suficiente y también no exagerada para evitar quemar nuestra planta en el vivero.
En este caso son 5 gramos por planta. ¿A qué costo? El costo utilizando a la persona que está realizando la actividad y el costo del fertilizante me salen 200 pesos mexicanos, y quien la revisa debe firmar la famosa bitácora. ¿Qué necesito además para, como evidencia, para que el certificador haga la gestión adecuada y me certifique? Hacer un plan del sistema de producción donde planteo cada una de las actividades y los aproximadamente en qué periodo los voy a estar realizando. ¿Qué voy a hacer? Labores culturales. Voy a necesitar una persona que me va a estar apoyando para el desarrollo del vivero durante todo el año, desde enero a diciembre. ¿Qué es lo que vamos a adquirir para echar a andar el vivero? Vamos a adquirir tierra. ¿Qué tipo de tierra y en qué tiempo lo vamos a necesitar? Necesitamos en la región de Michoacán, en la región de Uruapan, se consigue tierra de los cerros por ahí, y normalmente toda la tierra es francoarenosa. Y la vamos a utilizar desde el mes de enero, que vamos a embolsar, hasta el mes de junio. Se está comprando conforme la proyección de la cantidad de plantas que vamos a propagar. Okay. Necesitamos estiércol, porque cuando se va a hacer el llenado de bolsas, se le va aplicando estiércol y se le va aplicando cal o hidróxido de calcio. Es el mismo periodo en el tiempo que se compra la tierra. Ahora, hay que comprar bolsa también. Bolsa de polietileno de 25 por 46 centímetros. Y comprar bolsa también 32 por 64. Preparación del sustrato. Lo vamos a hacer del mes de enero al mes de julio. Tenemos los montones de tierra, se le está incorporando la gallinaza, puede ser compostas o lumbricompostas. Pero, llenado de bolsa, ¿quién lo va a hacer? El peón. ¿En qué periodo? De enero a junio también. ¿Y por qué en ese periodo? Porque también en ese periodo vamos a comprar el hueso, ¿no? Compra de hueso en ese periodo. E incluso en algunos criollos que tenemos, la producción viene siendo de septiembre a octubre. Pero tenemos producción de hueso o de las plantas nativas desde el mes de enero. Injerto de la planta que ha ido creciendo, que se ha plantado al inicio desde el mes de enero, en el mes de septiembre ya está lista, agosto, septiembre ya está lista para injertar. Y la que se siembra al final es por ahí en el mes de septiembre, octubre, para el mes de enero, febrero y marzo, ya está lista para el injerto. Ok, adquisición de rafia, la rafia la necesitamos para injertar, para amarrar, se hacen talleres manuales, la compra de combustible para los transportes también, siembra del hueso. La siembra del hueso puede ser de dos formas: una, en forma directa a la bolsa, y en otro caso hacer amácigo o camas germinadoras, y además hacer amácigo en bolsitas pequeñas de 10x15. ¿No? Fertilización. Se compra cal para hacer el llenado de las bolsas, adquisición de fórmula especial para el crecimiento de la plantita, elementos menores, adquisición de fertilizante foliar también. Los riegos. ¿En qué periodo vamos a estar regando? Aproximadamente a finales o de septiembre hasta principios del mes de julio, a veces, que se retrasa la temporada de lluvias. Control de enfermedades. Adquisición de insecticidas normalmente a veces se hace en el mes de enero, pero conforme se van presentando algunas plagas, se puede hacer durante todo el proceso.
es la adquisición también de fungicidas, de foliares, aplicación, la venta. Normalmente, ¿en qué mes hacemos la venta de plantas de vivero? De julio, cuando ya está bien establecido el temporal de lluvias, hasta el mes de agosto, septiembre. ¿Qué características debe tener el vivero? La ubicación. Normalmente debe tener cercos perimetrales. ¿Y por qué cercos perimetrales? Para ver que no tengamos huertos comerciales alrededor a veces, que tenga un buen acceso, oficinas, baños, bodega de herramientas y maniobras para almacenar herramientas, perdón. Ok, buen acceso. ¿Por qué? En la región de Uruapan, a últimas fechas o a últimos años, lo que se ha estado promoviendo mucho son los viveros orgánicos. Los viveros orgánicos han estado avanzando, mejorando la técnica, con la finalidad de disminuir en el uso y abuso de pesticidas para hacer plantas de vivero. Y también en cuestión de los viveros orgánicos, se está evitando consumir estiércoles crudos. Algunos viveristas ya están haciendo sus compostas y como resultado del composteo tenemos también algunos ácidos húmicos que se están estando utilizando para la fertilización de las plantas. Para la selección de la semilla, porque es otra actividad adicional también y que se han encontrado algunos problemas por ahí sanitarios, se trata de buscar que el árbol de aguacate esté sano y vigoroso. Esa es una planta de aguacate que mide aproximadamente como 20 metros de altura. Este tipo de aguacate debe tener las mejores características y resistente a los problemas de pudrición de raíz. Como ya lo mencionó el ingeniero Ángel, tenemos una gran variedad en la cuestión de frutos criollos. Tratamos de que sea uniforme la selección de la semilla. Hemos tenido algunos problemas sanitarios y procuramos limitarlos o tener el menos contacto que tenemos, por ejemplo, en el problema de varador del hueso, la palomilla también del hueso, seleccionar los mejores presentaciones del criollo, el mejor porte, y haciendo hincapié a lo que dice el ingeniero Ángel también, la presencia de sunblush o mancha de sol, y también por descuido de los viveristas agarran hueso de ese tipo de plantas o vareta también, y como consecuencia vamos a tener un problema muy fuerte cuando la planta esté adulta y productiva. El hueso de preferencia debe estar maduro, el fruto, para poder sacar el hueso, quitarlo, lavarlo, desinfectarlo y tratar de que esta semilla sea lo más uniforme que sea posible. Quitar toda aquella semilla que tenga daños mecánicos, que tenga daños por algunas plagas, que estén deformes. En la región se le quita el candado o la parte del ápice del hueso y se le da una aplicación de hidróxido de calcio para cauterizar la herida que se le hace y que todas las plantitas sean uniformes. En algunos casos tenemos problemas de enfermedades y nos ocasionan pérdidas en el crecimiento de las plantitas,
y ya les había comentado también que ese plan se hacen siembras o almácigos pequeños en bolsas de 10 por 15 para aquellas plantas que no germinan cuando se siembran directamente. En el caso del mango también se está haciendo pues lo propio, buscar las mejores variedades o no variedades, especies nativas para hacer los mejores almácigos de la zona. No son muchos los almácigos que tenemos en cuestión del mango, porque se hizo ido recorriendo el área de mango, porque en algunos casos o en algunos ciclos hemos tenido un precio no muy atractivo del mango. En el caso del aguacate se siembra y podemos ver el crecimiento de las plantitas ya más uniforme, y se ponen aproximadamente 3 plantas por hilera. Las varetas o podas terminales. Normalmente la injertación de la vareta en el patrón o aguacate criollo es de enchapado lateral, como se puede verse aquí. Incluso en el mango también es muy usado el enchapado lateral. La planta injertada en desarrollo se está promoviendo de que los productores de plantas de vivero tengan las mejores condiciones sanitarias. En este caso de este vivero hay cemento aquí en el piso, y además el viverista está poniendo tarimas. En algunos otros casos están utilizando un tipo de plástico para que la planta no esté directamente en el suelo y esta o sus raíces puedan penetrar en el suelo, puedan estar infectadas. Les había comentado que muchos viveristas ya ahorita están utilizando algunos caldos nutritivos, algunos productos orgánicos como para el control de araña, para el control de trips, y están disminuyendo el uso de agroquímicos que fueron elaborados de forma sintética para el control de plagas. Y nosotros tratamos de que no tener problemas con el ataque también del barrenador de ramas y ataque de la araña roja, y muchas otras plagas están presentes por ahí. Utilizar vareta de plantas vigorosas y sanas, de preferencia de lotes donde estén registrados y certificados, y no tener problemas sanitarios. También tenemos problemas de secadera de árboles, tristeza de aguacatero, ocasionado por Phytophthora cinnamomum en plántulas pequeñas. Lo anterior es parte del proceso para la certificación. Aquí hay una parte sencilla donde el productor solicita el servicio de certificación. ¿Qué le hace el certificador? Le hace una cotización, que es lo más importante allá. Hay que ir a pagar, liquidar esa cotización y posterior reunir toda la documentación necesaria. ¿Cuál es la documentación necesaria? Precisamente es todo ese proceso que le estoy comentando del plan de producción, los soportes, las bitácoras, y qué es lo que deben además tener a la mano. Todas las facturas de la adquisición de productos químicos, de la compra de fertilizantes, de la compra de tierra, de la compra de hueso. Todo debe ser soportado con un respaldo y un pequeño documento. Cuando la documentación es correcta, el certificador va y hace una inspección de diagnóstico para ver si todo lo que está estampado en la bitácora es real. Si
El certificador dice que está en buenas condiciones. Hay una pequeña inspección por parte de la certificadora, una visita en sitio para verificar que esté y sea una buena soporte técnico lo que le están entregando y que sea real dentro del nivel. Cuando la certificadora hace su evaluación y si es positiva, se le entrega al productor o al viverista su certificado. Este proceso también se realiza para los viveros orgánicos. Se tiene que documentar todo aquel producto, todo lo contrario a los viveristas tradicionales. No utilizar productos sintéticos en los viveros orgánicos. Señores, muchas gracias. Se despejaron las dudas sobre la certificación de vivero que habían aparecido en ponencias anteriores, y el ingeniero Arriaga ha sido muy explícito y ha hablado con la voz de la experiencia. O sea, habló de lo que él hace diariamente, no de teorías ni de material escrito, sino lo que hace diariamente en el campo. Si tienen alguna pregunta para el ingeniero, es oportunidad, vamos a dar paso a un par de preguntas. Saludos, soy estudiante de término de Loyola, Joana Gerardo. Mi pregunta es, cuando hablaba de la desinfección de la semilla, me gustaría saber cuál es el proceso que utiliza para desinfectarla. Solo eso. Del Instituto Politécnico Loyola. Hay varios productos. Hay captán, hay tirán. Cualquiera de esos dos productos en forma convencional se están utilizando. Y en cuestión de los orgánicos, están utilizando nada más el puro hidróxido de calcio que cauteriza la herida nada más. En cuestión de los orgánicos, no se utiliza ningún producto de fórmula sintética. ¿Con qué frecuencia se hace la auditoría? Porque a nivel de plantaciones normales se hace anual. ¿Y en este caso? Las visitas que hace el certificador no son avisadas. Le hacen el presupuesto de acuerdo a decirle, vamos a hacerle unas 8 visitas, pero son las que se le va a estar cobrando. 8 visitas. Y no se le avisa en qué momento llegan con usted. ¿Para qué? Con la finalidad de si está el viverista haciendo cosas inadecuadas, a lo mejor agarrarlo en ese momento. Son 8 visitas que dicen, puedo llegar en la mañana, o nada más ya que sabes que estoy aquí afuera del vivero, dame la oportunidad de pasar. Y así es como se hace. Pero esta auditoría la hace el Estado allá, no ninguna empresa privada. No, la Secretaría no tiene la capacidad, certifica, pero ahorita no tiene la capacidad para hacerlo el Estado. La Zagarpa no tiene, certifica muy limitados viveros, pero hay varias empresas que lo están haciendo en forma particular. Hay AgroCert, IMOCER, o sea, hay diferentes empresas particulares que tienen sus certificadores personal que va a su huerto, usted lo aborda y la certificadora es la que le da el visto bueno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que pasó en México? La Secretaría por ahí en los 80s o en el 82 dejó de contratar personal porque no tenía la condición económica para seguir contratando personal para ir creciendo. Así es que, ¿qué es lo que hizo? Ha ido desligando ciertas actividades
del gobierno, correspondientes al gobierno, por su falta de capacidad económica, y dejándoselo a los productores. ¿Qué es lo que, qué oficina o qué área le ha dejado a los aguacateros? Las juntas locales de sanidad vegetal. La capacidad económica no tenía era suficiente para abastecer o mantener a todos los compañeros agrónomos para cubrir esa área. Y se le quedó a los productores. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? También hay varias certificadoras independientes porque no tienen suficiente personal. Pero el certificado es renovable, ¿cada qué tiempo? En el caso de los viveros es cada año. Anual. En ¿cualquier, caso, cualquier norma? En el caso de la norma mexicana es cada año. Pero norma comercial, por ejemplo, si el vivero es orgánico, es un tipo de norma. Sí. Si es convencional, es otra. Es, en algunos casos es un año. Okay. Porque usted está produciendo fruta para un año. Okay. Miren, la certificación en México actualmente la lleva a cargo Senasica y se hace, es anual. Sí. Y anteriormente la llevaban a cabo los certificadores, como lo estaba mencionando, pero a partir del año anterior solo se lleva a cabo por personal oficial. Ya no lo dejaron, ya retiraron eso. Para los viveros de cítricos, es lo que se está llevando a cabo. Sí. Es anual. Sí. En el caso de los viveros de los cítricos, es cierto, pero nomás es en los cítricos. Pero hay diferentes tipos, hay un montón de cultivos. Tenemos aguacate, tenemos mango, tenemos guayaba, tenemos arándano, zarzamora. Y no hay suficiente personal para cubrir los restos. En los cítricos es en la única área donde la Secretaría sí participa. Muy bien, un aplauso más.